Ya estás hablando. ¿Ya le estás hablando ahí? ¿Estás hablando ahí? ¿A él? ¿Le estás hablando? ¿Al morro no? ¿O no? ¿Cuándo me avisas? Ok. No vas a dormir entonces. Dime. ¿El va a ir? ¿Llega la gente de verla? Ya no vale que me hable acá. Pero ahorita le voy a decir que me mande el número de vuelo. No, ya me lo mandó. ¿Ya te mandó el número? Sí. Ah, ya te mandó el número de vuelo y podemos. Ah, sí. Por favor, pues yo voy a acabar coronado aquí. Lo sé. ¿Y el hotel? Sí, el hotel. El hotel está aquí donde está el metro naturista. Está llorando. Está junto al Walmart, es el hotel. Está bien bonito. Lo reembolsamos. ¿Cómo se hace esto? Para que no me aparezca. Es que esto no lo quiero. Este no me interesa. ¿Ves este que no quiero? ¿Qué es este? ¿Qué? No. Para que me corra el otro. Thank you.
Buenas tardes, amigo La Madrid. A las 11 es el sorteo, amigos. Coronita creo que está jugando ahorita, amigos. Dos a uno arriba el maestro Nicandro. Saludos, Núñez Paco. Bueno, amigos, seguimos con esta partida y ahora a Harry Zamora le toca el jugador desconocido. Luis López, que le ganó nada más al Becerro y luego le ganó al Licón, ahora va con Harry Zamora. Bueno, el marcador ahí lo tienen, amigos, 5 para Nicandro. Ah, qué buena carambola iba a ser. 5-1 del maestro Benítez. Los dos van a 34 carambolas. Thank you.
Y una carambola que ya no iba a hacer, pero le choques, le da el choque a Benítez, la carambola número 2. Saludos Felipe Núñez, Luis Hernández Cárdenas. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el torneo. Estamos en los últimos 8. Vamos a ver quién pasa a la semifinal. Solo voy a capturar los grupos y me la mano me pongo a lo que pasa es que pasó de Moy. ¿Me ganaron? ¿Quién te ganó? ¿Qué hora quiere? ¿Pero que no sea mañana? ¿Mañana? Sí, si sí, quiere mañana. Como a la siguiente, no sé qué dice en la siguiente ronda. A la siguiente. Gabriel Sánchez. Es que no voy a poder mañana en la mañana porque salgo a las 12 de la escuela. No, pues deja que tenga carnata. ¿Te acuerdas que el doctor habló en un de la punta? Thank you.
¿El martes? ¿Dices que el martes qué, no? No, Efraín juega el martes, ya le dije. ¿Cómo te llamas tú? Enrique Magaña. No, pero es que todavía no estás aquí. Ah. ¿Dónde estás? Sí, ya, ya le dije. Gabriel Sánchez. ¿Con qué? Ay, perdón. Me volví a hacer. ¿Van cuántos? ¿Eh? No, pues ya. 108. Van, va, no, van 200 y tanto. Ya estás, Gabriel Sánchez. Gabriel Sánchez, 137. De un poquito va a quitar Gabriel Sánchez. Ya te borré. Levantaste, estás temprano, ¿eh? ¿Eh? Ya estás, Gabriel Sánchez. Sí. Yo veo de todos modos vengo aquí como a las 3. Uh-huh. A las 5 empieza, ¿no? Porque es que a la, yo salgo a las 12 de la escuela. Uh-huh. Sí, ya, ya lo. Ahorita le digo. Gracias. Sí. Gracias.
Cuando lo ordenes, va a Díames, de acá, ahora qué barro.
Bueno, y actualizamos el marcador, señores, 15 para el maestro Benítez, 11, Benítez lleva 15 y 11 Nicandro. Saludos, Daniel Mendoza. Sí, estamos organizando lo que mejor podamos, amigos. Es que hay muchos, les voy a comentar a los que nos están viendo en las transmisiones, de que hay jugadores que todavía no se han inscrito, o más bien están inscritos también y no han pagado. Así que los que quieran jugar y estén inscritos, hagan su pago para confirmarlos, porque si no van a quedar fuera del torneo. Miren qué jugadón acaba de hacer maestro Nicandro Herrera. Tremenda jugada. Y sí, vimos un partidazo en el que Harry Zamora le saca la partida a Iván Garzón. Saludos, Hermilio Lira. Saludos, amigos. Y Harry Zamora, ¿cómo va en el mercado? No, Harry Zamora ahora ya va ganando su partida. A Luis Pérez, el jugador desconocido. Sí, el torneo empieza mañana, amigos. Mañana empieza el torneo aquí en el Villar Azteca. A las 11 de la mañana los primeros jugadores inscritos. Adelantamos un día precisamente para adelantar el torneo, amigos. Pero todavía hay lugares, hay algunos que no han hecho su pago. Entonces, los que nos estén escuchando, hagan su pago, porque si no van a quedar fuera del torneo. Sí, se van a subir los grupos en la página, cómo van a quedar.
y los resultados, conforme se vayan dando, a ver si se los vamos publicando. Gracias.
No, no.
Bueno, 20-26, amigos, el marcador. Arriba el maestro Nicandro Herrera. Y se la quita el choque el maestro Benítez. Ahí viene, tremendo golpe. Hasta se le andaba dando el nuevo. Saludos a todos los que nos ven. Estamos, Harry Zamora ganó su partida, pero rapidísimo, amigos. 34-20. Harry Zamora se va a la semifinal. Después de haber ganado ese tremendo partido que ganó por la buena. Con la limpieza que traigo.
Yo tengo uno que tiene dos, voy a hacerlo aquí. Es una cámara. Y aquí lo importante de esta fiesta, por ejemplo, aquí estamos teniendo, ¿no? Pero yo puedo tener el señor. Aquí me están ayudando a cortar otro. Una zapatilla, ahora hay otro para otro. Y además las cosas. Los padres no lo ven. Puedo hacer hasta todas las cosas. Ya, pues, ¿cómo se puede? Y amigos, a partir de mañana la Copa Internacional Villar Online, no se la pierdan, aún tenemos lugares, amigos. Tremenda carambola del maestro Herrera. Qué buena carambola, amigos. Ya hasta la estoy alambreando yo aquí con esta carambola que llegó a la número 29 y le queda un tiki suave, suave que llega a la carambola número 30, 22. Harry ya acabó. El maestro, ¿cómo va ya? ¿El que está hasta allá? ¿El de negro? Pues. Habilita, el maestro Habilita, ¿cómo va el maestro Habilita que está jugando ahorita? Lleva, va arriba en el marcador 20-14, le va ganando a Rubiel. Sando, ya, les comento, ya ganó el maestro Harry Zamora y le doy así como va el maestro Sandoval. Thank you.
34. Bueno, amigos, acabo la partida, gana Herrera 34-22. Cortamos y nos vamos para la siguiente partida.